Qué bueno que me trajiste el libro. ¿Vieron el informe de España ayer en la tele? ¿No? Uy, era re loco. Había suspensiones, estaban en conflicto. Tenían las mismas consignas que nosotros el año pasado. Sí, lo vi. Sí, trabajadores de todos los países del mundo unidos. Cuando fue el conflicto, yo estaba leyendo el manifiesto. Me acuerdo que lo que más me impactó fue cuando dice eso, que los obreros no tenemos patria. Conjunta de los proletarios es una de las condiciones primordiales de su emancipación. En la medida que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación por otra. Si desaparece el antagonismo de clases en el interior de las naciones, desaparece la hostilidad de las naciones entre sí. ¿Estuviste pensando o no lo que hablamos por teléfono? Lo estuve pensando, pero sabes que no me termina de convencer. Mirá, no te podés quedar. Este es un negocio seguro. Quédate tranquilo, confía. Además, yo nunca te fallé, che. No, yo estoy tranquilo por ese lado. ¿Hola? Sí, Martín. Decime, ¿vas a poder venir el domingo a comer? Sí. No traigas nada, ya tengo todo. No, está el patrón y con un invitado. Sí. Bueno. Está un poquito la situación inestable. Pero a nosotros nos conviene. Mirá, si hacemos como yo te digo, hablé con el contador, con el abogado y los números cierran por donde vos los mires. Siempre hemos hecho negocio y hemos ganado mucha guita. Yo lo que te propongo, mirá, es algo seguro, con rentabilidad segura. ¿Vas a comer? Dale. Hilda. Sí, se queda a comer. Tómate este. Ah, bueno, che, espero que no sea como el de la vez pasada, ¿no? No, este está muy bueno. ¿Seguro? Sí, pruébalo. Perfecto, chin chin. ¿Hacemos trato entonces? Dale. Ah, sí me gusta. Oíme, tenés que venir a la estancia, ¿eh? La burguesía se horroriza de que queremos abolir la propiedad privada. Pero en nuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Existe precisamente porque no existe para esas 9/10 partes. Nos reprochan el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. En una palabra, nos acusan de querer abolir su propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo es eso?
Bien. ¿A dónde vamos así? A la obra que me recomendaste. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Vienen Laura y Carla. Ah. Sí, Laura deja al nene con el papá. Ah, qué bueno que logró dejarlo. Sí, sí, buenísimo. ¿Está buena? Sí. ¿Vos la viste, no? Sí. Buenísimo. Está buena. Bueno. Está lindo. Joche, me voy que yo, así no ayudar. Dale, nos vemos. Dale. Hola, ¿una cerveza? ¿Qué pasa? ¿Nunca viste a Marx? Que sos igual al Marx que soñé. Soy Marx. Volví a la Tierra. ¿Viste que se habla otra vez de las ideas de Marx? Bueno, yo volví porque las están tergiversando. No. Soy un actor que está haciendo Marx. Ahora empieza la función. Quédate, ¿eh? Dale, sí, me quedo. Salud. Salud. ¿Conocen ustedes ese maravilloso episodio de la historia de la humanidad que fue la Comuna de París? Esto estaba ocurriendo en los años 1870-1871, cuando Francia era gobernada por Napoleón III, que era el sobrino del emperador Bonaparte, un hombre que había decidido sumar gloria a su vida y no tuvo mejor idea que atacar los ejércitos prusianos. Quiso atacar al general Bismarck, naturalmente, fue derrotado de inmediato. Y las tropas francesas huyeron dejando las armas para que el pueblo las recogiera después. Y entonces, el pueblo, llevando pañuelos y banderas rojas por todo París, se reunió alrededor de la columna Vendôme, que era el símbolo del poder imperial, donde había una enorme estatua de bronce del emperador Napoleón. La derribaron. El pueblo saltó sobre esos escombros y cantó y bailó de alegría. Izaron en ese sitio una enorme bandera roja. Era la bandera de la revolución social del proletariado. Eso fue la Comuna de París. La Comuna de París duró muy pocos meses, pero sus logros fueron espectaculares. Sustituyó el ejército regular por milicias populares. Separó la Iglesia del Estado. Le dio un carácter estrictamente laico a la instrucción pública. Promulgó el famoso decreto, mediante el cual todas las fábricas y talleres que fueran abandonadas por sus dueños debían ser entregados a cooperativas de obreros. Dispuso que el sueldo de todos los funcionarios y de los servidores públicos no podían en ningún caso superar el sueldo de un obrero común. Terminó con la farsa de la jerarquía del Estado, despidió a los burócratas de élite y los sustituyó por servidores públicos revocables que ganaban un sueldo de obrero calificado. Su legislatura estaba integrada mayoritariamente por estudiantes, por obreros, por artistas, intelectuales revolucionarios, hijos de familias que se multiplicaban en las calles de París, organizando su defensa, porque el viejo orden siempre estaba amenazando con invadir. París vivió en las calles. El pueblo había llegado al convencimiento de que podía hacerse del poder, de gobernar en beneficio de todos. Entonces, ante la amenaza de que el fenómeno de la Comuna de París contagiara toda Europa, el 21 de mayo de 1871, un ejército de 180.000 hombres, al mando de generales que habían sido vencidos por los alemanes, pero que se sentían muy valerosos ante sus compatriotas sitiados,
ingresó a la ciudad para hacer una matanza que París jamás había visto. La defensa se organizó en barricadas que estaban defendidas tanto por hombres como por mujeres y por niños incluso. Pero la lucha era muy desigual ante el embate de la artillería del ejército regular. Los comuneros se defendieron hasta la muerte. Aquella batalla duró una semana. El 28 de mayo de 1871 cayó la última barricada que era defendida por un solo combatiente ante la muerte de sus compañeros. El ejemplo de la Comuna de París no podía permitirse. Resultaba demasiado inspirador para el resto del mundo. La inundaron en sangre. Condujeron a todos los líderes de la Comuna de París al cementerio de Père Lachaise. Los colocaron contra el muro. Los fusilaron. Mataron 30.000 hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos, los mejores obreros de todos los oficios. Pero la Comuna de París ha dejado muchas enseñanzas. Maravillosas enseñanzas. La clase obrera no debe limitarse simplemente a apoderarse de la máquina del Estado para sus propios fines, sino que debe construir su propio Estado, su propio gobierno. Había mucho del socialismo que yo soñé en aquella revolución. En la Comuna de París. El poder político, hablando con propiedad, es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Si el proletariado, en su lucha contra la burguesía, se constituye indefectiblemente en clase y se vuelve la clase dominante a través de una revolución, y como clase dominante destruye violentamente el antiguo régimen de producción, suprime, con estas relaciones de producción, las condiciones del antagonismo de las clases en general, y por lo tanto su propia dominación como clase. En lugar de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surge una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el desarrollo libre de todos.